Día caluroso en la ciudad. En el Evaristo García, el Fara recibía a Unión de Torkins, con la obligación de ganar sí o sí en esta octava fecha del Clausura. Muy bien parado el equipo de Azzolini, comenzaba ya teniendo sus oportunidades. El Hueso Gil, la devolución para el mismo y el primer gol, golazo del Hueso Gil a los 7 minutos para poner las cosas en favor del Faraón. Indicaciones de Carlos Graf a sus dirigidos porque ya apenas comenzaba el partido estaban perdiéndolo. Nuevamente el Hueso Gil con otra pelota y se queda lastimado. Lo vemos que está muy, muy, pero muy lastimado el delantero del Fara. Lo van a ir a atender. Un poco de tiempo extra para descansar luego del gol. De paso, lo atienden al Hueso Gil. Se acerca Armani también para ver si estaba bien el jugador del Fara. Y sí, realmente estaba bien. Blanco probando desde afuera. Y el arquero Rubio, que no duda con esa pelota. Indicaciones también de Horacio Azzolini. Recibila de pecho y luego sacala. Dale. Dale, pero anda para allá. Nuevamente el Fara con el Jope Calvo en esta oportunidad. Gran jugada del Jope. Va a patear y luego se viene el Hueso Gil y no pudo con esa oportunidad. Era mucho más el equipo de Horacio Azzolini. Armani que pide la camilla. ¿Para quién? Para un jugador que terminó lesionado, totalmente acalambrado. El jugador Miguel Castro, el jugador de Unión de Torkins, que tuvo que ser retirado en camilla y ya se preparaban los suplentes del equipo de Graf. El primer cambio a la cancha, Laureano Flores, en lugar del lesionado Castro. El Fara seguía dominando, pero Unión tenía alguna que otra oportunidad. La primera de Laureano Flores, por arriba del horizontal, se iba esa pelota, mientras mucha gente en la tribuna aprovechaba también, no solamente a ver el partido, sino a tomar un poquito de sol. Otra jugada más para la gente del Fara. No pudo Juan Manuel Ibarra. Ganó primero el arquero. Y Blanco que probaba nuevamente. Y Rubio que le decía que no. Unión tuvo esta sobre el final del primer tiempo. Sí, parecía gol, pero el árbitro y en línea marcaban que estaba adelantado. En el segundo tiempo, las cosas cambiaron. Se puso vibrante el partido y apenas a los 40 segundos se genera esta jugada. Gana Laureano Flores. Mira para aquí, mira para allá. Pelota hacia atrás. Nuevamente la toma Laureano Flores. Va a ir al área esa pelota. ¿Cuándo van a patear? La pelota rebota en la mano de David Gerbaudo y Luis Armani, que dice que es penal para la gente de Unión de Torkins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los pasos contados por Armani. Y Martín Ibarra atajando el penal. Nuevamente la repetición. Muy bien, Martín. Con ese tiro se salvaba el Fara. 2 minutos más tarde llegaría esta jugada. El Hueso Gil deja uno en el camino, deja el segundo y cae dentro del área. Armani nuevamente cobra penal. Lo patea Blanco y Rubio que ataja también. Apenas 4 minutos, 2 penales y los 2 atajados. Ingresaría Juan Lofredo en lugar de Moyano y Diego Minor en lugar de Bauer, los 2 cambios impulsados por Carlos Graf. Fernando Lucas y esta pelota que pasa muy pero muy cerca. Nuevo cambio, pero esta vez en el Faraón. Se retira José Calvo, a la cancha Christian Ehrmantraut. Quería mantener la victoria, quería asegurarla a Azzolini, pero llegó este tiro. Sí, este remate impresionante del jugador Laureano Flores de Unión de Torkins para poner el empate en 12 minutos. La empezó a pasar mal el Fara porque este empate
le dolió bastante. Casi gol en contra en esa jugada. Y nuevamente Unión en la carga. Y otro remate desde afuera que pasa apenas desviado. El Fara de a poco pudo hacer pie y empezó a buscar su juego, el que tenía en el primer tiempo. Fernando Lucas, el centro para Juan Manuel Ibarra, y cuando va a rematar lo toman de la camiseta y Javier Giroud ve la segunda amarilla y por lo tanto la expulsión, y nuevamente un tiro penal. Blanco con la revancha al mismo lugar, y esta vez el gol del volante de Puan Fútbol Club, Juan Félix Blanco, para poner a su equipo arriba en la tarde. Y una jugada que hace calentar a toda la gente de Unión de Torquins. Callaba, se va con esa pelota, que no se va del campo de juego, pero sin embargo, en línea dice que estaba afuera. La calentura impresionante de todo el banco de Unión de Torquins, que tenían por supuesto la razón, y luego se las dio el árbitro Armani, que le decían, sí, tiene razón, se equivocó en línea, ¿qué le vamos a hacer? Es humano. Otro desborde, otro centro, y Juan Manuel Ibarra, que no pudo cabecear con dirección. El Fara de a poquitito recuperaba su fútbol, y el Hueso Gil, que hacía de las suyas, y quería un gol de emboquillada, pero por poquito le erró el delantero bahiense. Blanco, toque con Maxi Jalahue. Gran corrida del chiquitín. Y este disparo que descuelga el arquero Rubio. Nuevamente Fernando Lucas llevando los hilos de este equipo. Le va a quedar a Blanco, levanta para la corrida de Juan Manuel Ibarra, y cuando va a enfrentar al arquero, tacle impresionante del arquero Rubio, expulsión directa porque era el último recurso, le pide disculpas al ruso goleador, y nuevamente otro penal, pero antes Alexis Espinosa calzándose el buzo y los guantes de arquero. Félix Blanco nuevamente, y otro golazo para el Fara, que ya pasaba ahora a ganar 3-1. Besada ingresaba en lugar del Hueso Gil, que se fue muy aplaudido. Una de las pocas que tuvo Unión de Torquins en este segundo tiempo, tratando de marcar de lo mejor, y no pudo ser para la gente de Torquins. Quedaba mal parado en cada contra la gente de Torquins, y allí el Fara sacaba provecho. Le queda Juan Manuel Ibarra, no puede definir. Besada que la toca, Lucas nuevamente con Besada con Lucas. Piensa un poco, el pase otra vez para Besada, y el gol de Franco Besada. Todos estaban esperando que marcara una posición adelantada Héctor Maggio en lugar de Barriada, y en la primera que toca el juvenil, centro de Lucas, cabezazo del Tito, y el primer gol en primera para Héctor Maggio. Ya era goleada, ya estaba con dos hombres de más el Fara, y hacía de las suyas. Fernando Lucas tocando con Besada, manejaba los hilos junto con Juan Félix Blanco, que le da esta pelota en profundidad para que Juan Manuel Ibarra convierta el sexto y último gol de la tarde. Qué partido, ¿no? Porque comenzaron ganando rápidamente, después como que se les complicó, y después vinieron ese penal, el otro penal, bueno, pasó de todo. Sí, creo que por ahí lo podríamos haber definido mucho antes, creo que el penal yo, y bueno, después ellos crecieron un poquito, pero por suerte llegó el otro penal y lo pudimos convertir, y después de eso manejar la pelota, ¿no es cierto? Ya cambió mucho después del partido, ¿no? Con dos hombres a favor. Sí, seguro, creo que eso nos dio la libertad para tratar de manejar la pelota, moverla, circularla y llegar con profundidad al área de ellos, que es,
que es el fuerte nuestro, porque tenemos dos goleadores dentro del área y tenemos que aprovecharlo. ¿Qué pensaste cuando erraste el primer penal? No, me quería morir, pero bueno, puede pasar. Son circunstancias del partido y bueno, por suerte esto tiene revancha. ¿Y se la tiraste al mismo lugar, casi? Sí, sí, porque se le iba a cambiar, porque allá en Unión la patía ahí. Digo, por ahí si se la cambio, este se tira para ese lado y bueno. No me salió tan cruzada como quise y bueno, la atajó, ¿qué va a hacer? Bueno, pero una goleada así antes del clásico también es importante. Sí, sí, lo único que por ahí perdemos dos jugadores importantes como Jope y el Pulga, pero bueno, tenemos gente que lo puede reemplazar y esperemos una vez por todas poder ganarle a tiro. Bueno, y tratar de clasificar también, sí, ¿no? Seguro. Que es el objetivo. No sé qué resultados se dieron en otros partidos, pero dependíamos de nosotros ganando. Y bueno, creo que hay que ganar el clásico como sea para dar una alegría a la gente y poder clasificar de una.